Y bueno, pues como se los hemos estado mencionando durante todo este programa, nuestra madrina de lujo es Alejandra Bove. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Oye, me honra mucho que me invites. Yo hice el programa número uno contigo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El programa uno que han pasado varios tintes, varios kilos. pero pues gracias, 3 años sostenerte. Suena como muy fácil. La gente que no conoce de este negocio pensaría que todo es como ya está dado, ¿no? Ya está, lo damos por hecho, pero no, cuesta mucho trabajo sostener, mantenerte vigente, mantenerte informado. Y bueno, pues muchas felicidades, gracias por invitarme a madrinar 3 años. No, Ale, es un honor, de verdad. Es un honor, realmente. Hemos crecido, la familia ha crecido, aquí está. ¿Y cómo te hemos buscado? Carlitos. Celebramos tus triunfos porque te hemos visto en teatro, en televisión, en cine, en todo lo que has estado haciendo. Siempre es, ay, la Vogue, y ya te queríamos tener aquí. ¿Y qué mejor día? No, muchas gracias, en verdad, y de veras, insisto, yo creo que con Ruberly, viví cosas altas, bajas, buenas, de todo, y ese tipo de cosas, ese tipo de anécdotas y momentos son los que finalmente fortifican y te hacen, ¿no? Que eso es una de las cosas más maravillosas que yo me llevé de Telehit, la amistad de Alejandra, tu amistad, dale. Siempre, y es, la mía es incondicional. Ay, mi amor, gracias. Ya lo dijo, entonces voy a querer un coche próximamente. No es cierto. ¡Lo tendrás! Lo que quieras. De entrada ya está el control del estacionamiento. Para ver si cabe. Oye, Ale, bueno, pues estás ahora en novela. Bueno, estuviste novela. Estuve en novela. Ahorita estoy haciendo teatro. Estoy haciendo teatro los lunes en el Teatro NH. Con Legalmente Perra, un espectáculo de Paula Aguilera, y me ha invitado a colaborar. Ha funcionado muy bien, porque bueno, yo que soy una perra de la vieja guardia, claro, entonces por no decir cincuentona, con mucho orgullo lo digo, tengo 51 años. Oye, pero estás guapísima. Entonces estoy colaborando con ella, y estoy los jueves en el Almacén con Carlos Bieleto. Ay, Bieleto. Sí, besotos, que es un divino. Estamos haciendo Divinas y en Puntas, Betty Veo 5, que ya sabes, en este mes de la diversidad, con su discurso de Betty y Alma Dos Santos. Estamos muy divertidos. Jueves Almacén, lunes Teatro NH. Y ahorita, bueno, descansamos la tele un ratito. Pues de momento, si hay propuestas, bienvenidas. Hay como cosas en el aire, pero realmente hasta que no estén consolidadas, no las cantamos. Pues no, para que... Así, no, ¿Cómo ves los espectáculos de cabaret o los nocturnos, como los que tú siempre has presentado? Y pues viene, como dices tú, eres como de las consolidadas, ¿no? ¿Cómo ves lo nuevo, lo que se está presentando? ¿Te gusta? Pues está como mucho manejándose el stand-up comedy, ¿no? Uh-huh. Que yo, bueno, pues ya digo... ahora sí que pararme y decir de cosas, me he pintado sola. Entonces, pues qué bueno que haya nuevas propuestas. Realmente no me he enfocado así como mentirías y digo, es que no me pierdo nada. Ayer tuve una reunión con unos amigos del medio que me dicen, ay, es que tú no conoces nada ni a nadie. Y les digo, es que ya prefiero no conocer. De pronto que me conozcan, pero yo no los conozco. No tanto, fíjate, como que yo creo que esta carrera para poder apreciar a las nuevas generaciones y poder saber reconocer tus errores y tus aciertos, hay que tener mucha humildad. Eso es una palabra muy difícil, sí, claro. Muy, muy difícil. Se pensaría que, ay, bueno, claro, sí, no. Con los pies en la tierra, que eso es como un básico. Entonces, de pronto, no vas a ver las cosas nuevas, a veces por falta de tiempo, a veces porque dices, bueno, esto yo realmente ya me lo sé. No hay nada nuevo bajo el sol.
A veces las nuevas generaciones piensan que el mundo fue a partir de ellos, y no, ya sí, vemos, los millennials. Sí, exactamente. Ya vemos otras, dinosaurias atrás que estuvimos allí inventando cuando no existían las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, ahí estaba, claro. Pues teníamos que inventarnos. Tenemos que ir y reinventarnos. Y además, de pronto, esta carrera es cruel, porque si no te mantienes firme y echándole como una plantita agüita y está, es como muy duro, y de pronto a veces el público también es como duro, ¿no? Pero tú lo has dicho, de repente en aquel entonces no existían las redes sociales y hoy es un boom. De repente se destapa la caja de Pandora y si no tienes Facebook, Twitter, Instagram. Y las que van saliendo. Todo lo que sale, Hornet. Pero además, sobre todo es cuando pierdes la noción de la realidad y crees que tienes mucho que decir. Entonces, de pronto, yo creo que hay que tener, sí, qué bueno que nos expresemos como seres humanos, pero no por eso te vas a considerar un líder de opinión. Sí. Aunque tengas 250,000, 300,000,000 de seguidores, eso no te paga el súper, eso no, no te claro paga la no. renta. No, claro que es no. Muy entonces, cierto. Yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra, que sí les demos un buen uso. A veces estamos en pañales porque considero que hay mucha violencia que se genera por medio de redes sociales. Y yo creo que el mundo está como sufriendo cambios muy difíciles como para todavía fomentar esa violencia. Entonces creo que qué bueno que existan, qué bueno que haya estas nuevas vertientes, pero vamos a darles un buen uso. Claro. Entonces, ese es el objetivo al final. Y es lo que quería preguntarte un poco. Ahora que han salido muchos youtubers, también hay muchas chicas, ¿no? Y me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu carrera, o sea, ¿qué tan difícil fue para ti? ¿Alguna anécdota a lo mejor que recuerdes que pudo haber sido cruel pero que te hizo crecer? Uy, es que mira, de anécdotas crueles con respecto a discriminación o cosas como de ese estilo que por supuesto que te podría contar, ¡ay! Nos podríamos llenar la boca de aquí y hacemos un programa de 13 episodios y nos ponemos a llorar, pero no es cadena perpetua, sino todo lo contrario. Claro que me ha costado trabajo, por supuesto, pero no es algo que yo vea como utópico, así como que diga, ¡ay, qué barbaridad! Tengo que cargarlo como el pípila con una piedra. Yo creo que no. Existen muchísimas sinsabores y cosas que de pronto dices, bueno, ustedes son la gente del alto entendimiento, ¿por qué me discriminan de esta forma? Pero la verdad es que yo creo que eso te hace más fuerte, eso lo dejas atrás y hasta de lo malo se aprende, es de lo que más se aprende, de hecho. Exacto. Entonces, porque a veces dicen, ay, chispas, dices, bueno, pues ya supéralo, porque aquí sigues preciosa, te has sobrepuesto, divina, cuerpazo, como dice Betty. Entonces dices, ¿y de qué ganas tienes tú de crecer y de aprender de las cosas? Claro que hay muchas chicas youtubers que por supuesto me ven como la más anciana de este planeta. Ay, no. Pero les agradezco porque no, está bien. Pero lo que pasa es un camino por el cual ahora ya están pero pasando. La gente no mide eso, mi cielo. Tú le puedes pedir a un muchachito de 23 años, para ti, ¿qué es una persona adulta? Te dicen, no, pues de 40. 50. Ay, bueno, yo ya soy. Ya dices, ok. Entonces, de pronto llega una y se presenta a sus 51, bien puesta, y además bailarina, y con ganas de seguir proponiendo, porque también podrías ya como que quedarte en un confort a gusto y a decir, ay, no, ya me esforcé demasiado, pero no, es una necesidad propia. No tengo hijos, no tengo marido, tengo una familia maravillosa, la cual fomento y cuido muchísimo, porque realmente, insisto, esto que voy a decir es porque yo lo vivo en carne propia. Sí. La familia son las raíces de valores que realmente te invitan a respetarte, a proteger, a realmente tener amor hacia ti.
En una entrevista me preguntaron, ¿qué opinas de cómo ves a la juventud ahora? Le digo, ¿qué quieres que te conteste? ¿Que te dé por tu lado o que te Sí, conteste la lo que verdad. piense? Pues bueno, los veo muy libertinos. ¿Por qué? Porque con esa ansia de vivir tu propia vida, se deslindan de la familia. Por supuesto que tu familia nunca te va a alcahuetear las cosas. Yo creo que si vives en tu casa, tienes que saber que tienes que respetar la casa de tus Claro, papás. las reglas de una Claro, casa, ¿no? hay reglas, eso es familia, eso es comunión. Entonces, de pronto la gente se quiere ir a vivir la vida loca, claro. Entonces, de pronto te encuentras chicos preciosos que sí tienen cinco carreras y todo, pero todavía comen con las manos. Y que están ya no están en la edad de la Claro. punzada, pero sin embargo, con esos valores que aprenden en casa van a fomentar su propia familia. Pues yo Y sobre digo, eso vamos a ver en qué vamos a acabar. pues yo digo, francamente, de repente dicen, ay, no te queda porque te has dado vuelo. Claro que me he dado vuelo, y, ay, bueno, nadie estuvo en los mejores cócteles como yo. Pero en verdad llega un momento en el que no quiere decir, tal vez llamémosle madurez, pero una madurez del alma, madurez de decir, ok, ya tuve tantas experiencias, pero estoy contenta conmigo, estoy contenta con mi familia, con el apoyo. Entonces, de pronto sí, por eso rompemos la barrera del respeto y de decir, oye, no porque seas un ser individual y que se expresa, tienes derecho a ofenderme en una red Claro. social. Si no te gusto, pues no me siga, No no me me veas, veas. Sí. ya. Bueno, es que sabes que principalmente la gente, si pones una falta de ortografía o algo que crean que sea negativo, inmediatamente te laceran. Sí. Inmediatamente. Sí, Pero sí, si pones algo productivo, algo bueno, Ni yo la gente dando te el ignora tweet. Sí, definitivamente, ¿no? ni un Y por ejemplo, retweet. lo que comentabas de la familia, yo creo que la familia siempre van a ser las bases y las personas que siempre van a estar contigo ante cualquier momento. Y los jóvenes de ahora, ¿qué te dicen? O sea, algo de valores, eres antiguo, ¿no? Pero sí, Claro. claro, los valores es importante porque te aprendes a respetar primero a tu Claro. familia y primero a ti. Cuando llega una persona, una pareja a tu vida, cuando detectas que hay algo que no cuadra, no hay match, date la oportunidad de decir, no, no me interesa continuar una relación con una persona que no está a la par de mí. ¿Por qué tenemos que seguir en relaciones tóxicas? Y sobre todo, ¿sabes ¿Te qué ha tocado vivir pienso una yo? relación Como tóxica? no, muchas veces, y por una misma, que una es la culpable, una es Que te que das jala esas cuenta cosas, en la, lo que claro. estás y tienes Y y sigues todavía ahí. sigues ahí, porque además pienso que no te puede, nadie te va a dar lo que tú no te des a ti. Exacto. Entonces, de pronto, después de que en todo este largo camino que ha sido divertidísimo, porque la verdad es que me la he pasado bomba, he tenido, me he enamorado hasta del bote de la basura cuando está en mis veintes, y de pronto la vida me pone a la gente con la que quería aferrarme y juntarme para siempre. Y me enseña la lección. Mira, ahí te querías instalar. Y Ahí es tú, donde ay, digo, en la ay, madre, qué gracias, de bueno que la lo que me salvé, lograste. porque a una la ven guapa, preciosa, así, Sexy, sí. cinturín y todo, y de repente te encuentras con tu tío abuelo, mi amor. No, con cada lacra. Sí. Entonces Sí. dices, Sí. respétate a ti. Y ahorita que ya estoy, de veras no tengo esa necesidad de una pareja, sino todo lo contrario, muy feliz los sábados en casa, conmigo, con mi espacio, con mis libros, con lo que estoy escribiendo, con las cosas, con mi intimidad, que eso también ya se volvió en este negocio público, la intimidad y el respeto a tu vida privada se ha No, ya vuelto. valió madres Ya aquí, se olvidó. ya. Ya, Ya lo es más, enterraste. ya de hecho, se trata de que a ver qué escándalo hacemos más fuerte para poder atraer la Sí, atención para vender. de gente que ni siquiera comprende el escándalo que estás haciendo o por qué o con qué finalidad lo estás haciendo. Los medios son muy crueles. De verdad, a veces uno quiere vivir. Es que no se entiende que las personas que están en el mundo del espectáculo es su chamba. O sea, ir a hacer una novela es como ir el que va al doctor, el doctor que va a Claro. operar. Pero no por eso vamos a entrevistar a los doctores y a
destrozar la vida de los doctores. Pero ¿por qué sí de los de la gente del espectáculo? Porque al final el morbo sigue vendiendo. Es el morbo. Desgraciadamente hay una mala cultura. ¿Has sufrido por este morbo? Uy, ay, bueno. Pero, ay, bueno, de que te acosen con parejas y cosas así. ¿Tuviste algún acoso sexual? Por medio de este trabajo, no. Nunca. De hecho, yo decía, ay, oye, ¿a quién da las exclusividades? ¿A quién hay que echarse? Pero no. Seguimos nosotros igual. Pero, ¿sabes qué? Sobre todo que yo creo, considero ser muy afortunada, considero que sí, de pronto, a veces te aferras a cosas que dices, no te tocan, no te toca vivirlo, te toca labrar tu carrera o tu trabajo de cierta forma. Además también, a veces, este trabajo, este negocio, te pone muchas trampas en la mente. Entonces, de pronto, sientes que eres la iluminada estrella que se debe al cariño de su público, que dices, eres un ser mundano, mortal, como cualquier persona, y vámonos respetando. No tienes por qué tener trato VIP. Bueno, sí, porque como seres humanos hay que respetarnos, pero no por eso, considero que porque mi trabajo es público, tendría que hablar. De hecho, creo que ni siquiera tendría que decir ni hablar de mi identidad de género, ni nada, ni debería de ser un tema. Creo. Yo ya viví. Deberíamos de tener fuero. Oye, Alejandra, y de tu carrera como actriz, ¿algún momento que recuerdes con mucho cariño? Ay, es que sabes que yo creo que yo he sido muy, muy, muy abierta para quedarme con las cosas lindas. Y siempre he sido muy afortunada de trabajar con directores que son como magos. Desde José Luis Cruz, Abraham Oseransky, Patty Reyes Espíndola, Francisco Franco, que para mí es así como the master, todos me han dejado algo, Las Criadas me dejó cosas lindísimas, mis maestras de ballet, Rosario Armenta y Mercedes Limón, que Rosario Armenta venía de la danza contemporánea, de teatro del cuerpo, y Mercedes Limón, son mis dos mamás de la danza, y Mercedes Limón, que fue primera bailarina en la compañía y que tuvo su momento de gloria y se retiraron a muy buen tiempo y con mucha dignidad. Son cosas, ese tipo de cosas son los que hace bella tu carrera, es lo que dices, esto vale la pena. Todos los ensayos o los regaños que en todo sobre mi madre, de pronto, o también el cabaret, porque no hay proyectos pequeños. Todo, finalmente, todo te deja algo, pero hay que abrirte para que lo puedas ver, porque si no lo ves, pues no. O lo dejas pasar y ahí se quedan las cosas. Y ya, y yo creo que la vida es muy corta, se va volando. Pero, y hablando de las nuevas generaciones, ¿has pensado en producir de pronto shows para chicas que van empezando de pronto? Que les gusta el show nocturno, que les gusta. Porque a veces de pronto también te presentan cada porquería, se pierde a veces la calidad. Mira, producirme los propios realmente es como muy difícil. Entonces, de pronto, me he encontrado con chicas que sí tienen propuesta, pero fíjate que tengo la fortuna que las que me he topado, pues no les gusta este asunto del medio del espectáculo. Más bien son abogadas, son otra cosa, y también son trans. Entonces dices, ay, qué bueno, por lo menos dices, mana, qué bueno, así ya sé quién me va a ir a como legalmente rubia. Exactamente. Entonces, si de pronto me encontrara con alguien que sí estuviera como abierto a comprometerse y hacer, que es lo que finalmente, por eso estoy con Paula, ¿no? Claro. Porque finalmente yo creo que esta carrera ha sido muy buena conmigo y hay que devolver la dádiva. Yo siento que no existe ahorita un proyecto tan fuerte como lo que manejaba Francis en ese entonces, de glamour, donde las parejas heterosexuales tenía público abierto, enorme. Claro. Y ahora, si quieres ver ese tipo de shows,
pues están en un antro, en una participación como de 5 minutos. Sí, se quedó muy de nicho, ya no se hizo tan familiar como, bueno, no tan familiar, digo, ya para otro tipo de gente. Bueno, es que sí era familiar porque llevan, por ejemplo, los papás, los hijos ya con sus esposas. Sí, pero ya niños, ¿no? No, 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 sin niños, pero eran hijos, 18 para arriba. Sus hijos adultos, digamos. Sí, claro. Los primos y los hermanos. Y era como una familia, pues, ya adulta la que iba al cabaret a disfrutar este tipo de show de Francis. Hoy yo siento que no hay un lugar para ir a ver un show así. Mira, por lo pronto, casi te puedo asegurar que, en primer término, ya no hay glamour. Ya no hay glamour. Así como tal, de que llegue como nosotras, chicas guapas, arregladas, bien puestas, ya no existe. Ya no. Porque ya todo es cómodo. Es que, ¿sabes qué? Que además hay algo que hemos perdido de vista. Somos demasiados. O sea, el control de natalidad se salió de las manos. Y estoy diciendo algo muy fuerte, me van a decir, ay, ¿tú qué hablas de eso? No, sí, somos demasiado. Yo me acuerdo cuando la ciudad no éramos tantos. Nosotros y ya éramos muchos. Nosotros no nos reproducimos. ¿Y cuántos somos? Sí, parece que levantan una piedra y salimos. Y entonces, de pronto, y además de que somos demasiados, había una película en los 70s que estelarizaba a Charlton Heston, que se llamó Cuando el destino nos alcanza. Sí. Muy realmente buena. Hablaba de como de la eutanasia, ¿no? Sí. Pero hablaba de esta sobrepoblación y de esta inconsciencia del control de natalidad que no lo tenemos claro de verdad. O sea, tener un hijo es un compromiso de toda la vida. No nada más es así de que ay, porque necesito llenar mis vacíos. Pues llénalos con perfume o llénalos con tenazas, pero no traigas gente a sufrir al mundo, porque estamos ya como locos. Sí, pero, y espérate, luego lo que es una cogidita de una noche así de rapidísimo y ya están. Sí, ay, hijos. Qué suerte. Hijos. Qué pobres chamacas, qué suerte, dices, mana, yo debutando aquí te entregué mi ser en el quicio de un zaguán y nada, y sopas. Ahí fui a acabar. Yo como Laura León, yo sí guardo mi tesorito. No, bueno. Eso ni tú te lo crees. No, ni yo me lo Óyeme, creo. Óyeme, te voy a pedir, por favor, que no te vayas, que me acompañes a un corte y regresemos para platicar con un lindo y guapísimo galán de novelas. Uh-huh. Él es nuestro segundo padrino y es el actor Andrés Palacios, que está aquí en vivo con nosotros, en VIP. ¿Vamos y volvemos? Vamos y volvemos. Vamos y regresamos. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit,